Estas huellas deben de ser de un jardinero. De ese jardinero, concretamente. Qué bueno, quiero decir. Toma por culo el árbol. En medio. ¡Hala, ya es mío! Ah, vaya viaje. El señor Darwin querrá examinar las flores. Esa es. Venga. ¡Más deprisa! Bien hecho. Muy bien hecho. Debemos darnos prisa y destruir las flores. Casi hemos llegado. A ver, quien dice casi hemos llegado, dice que nos hemos pasado, pero por un cojón y medio, de hecho.
Sabóteame esta. Menuda aventura. Me ha llenado de vitalidad. Los habitantes de Londres son afortunados por poder contar con usted, joven. Muy afortunados. Bien, ahora debo irme. Espero que se cuide y le vaya todo muy bien. Totalmente. ¡Hala! Problema solucionado. Ya no va a tener que hacer todos los días lo mismo. Habrá que irse de compras, qué pena. Niego a construir un solo ómnibus para vosotros. Si no obedeces, Bailey, habrá que hacerle una visita a tu familia. Déjalos en paz. Ahora sí. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡A volar! Sube. A ver. Más despacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Respire hondo, ya se ha ido. No por mucho tiempo. Lastimarán a mis hijos, sí. ¡Vamos! Dígame por qué le persiguen los blancos. La ciudad se vino abajo después de que Transportes Hathaway y la compañía Milner se fueran a pique. ¡Vamos! Falta de un sustituto. Las bandas empezaron a actuar. Bravo, Jacob. Al
ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ello. Sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida. Como dicen en América, el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company. Pero esos matones consiguieron las escrituras de Transportes Hathaway. Las necesitamos para formar nuestra empresa. Quieto, quieto. Ya. Pues hagámoslo. No ha sido nada. No sé cómo eso ha podido funcionar. Voy a volver a escapar por el mismo sitio que he entrado, ¿no? ¡Hala! ¡Hecho! He hablado con los hombres de Roth. Su familia está a salvo. No tengo palabras. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Todos hombres honrados. Los ómnibus estarán listos en breve. Gracias, señorita. Un placer. Vale.
sucedido algo horrible. Un policía ha arrestado al señor Darwin y se lo ha llevado como si fuese un delincuente. Es un policía, corrupto hasta las entrañas. Estoy segura. Temo que pueda hacer daño al señor Darwin. Señorita Nightingale, ¿no sabrá dónde han podido ir? El policía mencionó algo de un funeral. Creo que sé dónde es. Sígame. El pobre señor Darwin lo ha pasado muy mal últimamente. Esas personas quieren desacreditar todo su trabajo. Es inadmisible. Y me temo que el señor Darwin ya no es ese joven vigoroso que se dedicaba a recorrer el mundo. Hemos llegado. Aquí es donde se celebra el funeral. Adelante. Yo esperaré aquí. Coño, hay pocos polis, ¿sabes? Grita y será lo último que hagas. ¿Así se sienten las personas a las que arrestó? ¿Qué es lo que quieres de mí? Necesito que seas sincero con una amiga mía. Te crees muy valiente, ¿verdad? Situaciones extremas, medidas extremas. Pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso está cerca. Después de desechar